What's up, guys? Pierre Hachar, entertainment lawyer here. And on this channel, I teach you guys what's popping in the laws of the music business. If you're a producer, artist, songwriter, all of the above, this channel's for you to learn. Today, I have Mauro Londoño. I do a lot of clubhouses, I do a lot of uh, lives with him, YouTube podcasts, and we are gonna talk about the metaverse. What are the opportunities for the music business and for artists to make money? What is the metaverse? And how can you dive in right now? Before we get started, turn on notifications, subscribe, keep learning about the music business. Mauro, dímelo, Pierre Hoy hablamos del metaverso. El metaverso. Nadie sabe qué es el metaverso y todo Pero, el mundo cree que sabe qué es el metaverso. Yo me siento bien en el metaverso porque es la primera vez que estoy en tu mundo. Siempre hemos estado Bienvenido. Remotamente por Zoom. ¿Pagaste la entrada al entrar? También, claro. Con Dogecoin <laughs> y con Ethereum. Mi brother. Todo bien, mi parcero. Welcome to my office, man. Gracias, qué bonita oficina. Te felicito además por todo el contenido que estás haciendo. Gracias, Mauro. Y vamos a hablar de Metaverse. Sí. Muy interesante, ¿no? Nadie ha sacado el primer NFT. Bueno, Osuna, Maluma y Niki Jam se quedó pendiente del de él. Pero ahora estamos hablando de Metaverse. Muchas cosas van a cambiar en la industria de la música. Sí, claro. Imagínate un mundo virtual con todo lo que ya nosotros hacemos en el mundo real. Ahora en el metaverso. Para que la gente lo entienda, en, en la música, tú puedes ser un don. Nadie, discúlpeme el término, sí. hoy en día en el mundo real como artista, sí. pero puedes ser un rockstar en el metaverso. Es un mundo nuevo. Nadie sabe qué va a pasar allá. Allá puede haber su propia moneda. Sí. Pueden haber, artista, pueden haber artistas que solo existan allá, pero aquí en la vida real. Ya va a pasar. Así como Dead Mouse. Correcto. O como Marshmallow. Yep. Marshmallow vive en un metaverse, solo sí. que el tipo le toca hacerlo en el mundo real porque sí. es el único mundo que hay. Él se pone su casco, no quiere que nadie le vea la cara. Correcto. Pero aquí puede haber un ser humano normal que va a trabajar a como, como security pero en el metaverso es tiesto, es David Guetta. Sí, y va a pasar la y va a pasar. Y hay una nueva generación de artistas que van a entrar al metaverso y como tú dices, nadie los va a conocer en el mundo real, pero en el metaverso son rockstars. Yo estoy fascinado con el metaverso, le estuve diciendo a mi esposa el otro día me puse a leer y le dije que querías una vida en el metaverso. No, 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 yo no quiero vivir en el metaverso. Oh, ¿Te quieres casar también con él no, en yo el metaverso? No, definitivamente no me caso otra vez. Una vez y ya. Eh, eh, yo dije esto va a abrir un camino increíble para el negocio de la música. El que lo entienda bien y aproveche el momento ahorita de estudiarlo y entrar va a ganar muchísimo dinero. ¿Tú sabes quién ya dinero. está haciendo cosas en el metaverso? Obi on the drums. Sí, no, con, I don't doubt it. Con Cristo de Big League ya hicieron un show. I don't doubt it. Ya tiene su avatar. Sí. Lo, lo que pasa es que la gente no entiende esto. Piensan sí. que es como, como un jueguito, un, vi, un video game. No es un video game. No, no, para nada. Esto es más. Es... Para mí podría desaparecer muchas cosas habituales que tenemos hoy en día. puede haber gente que se canse de instagram, de, se canse de, de twitter, se canse de, de todas las redes sociales y decida pasar un tiempo en el metaverse. y ya, ese es un momento Oye, de, de social es media. un nuevo mundo para explorar. wow. estaba hablando con mi equipo y estábamos discutiendo. obviamente, funcionará? no funcionará? la gente se acostumbra a ponerse unos lentes y entrar en otro mundo, virtual, o sea, qué va a pasar? y uno de, de mi equipo me dijo un buen punto me dijo mucha gente que están deprimido no quieren salir son introverts en el mundo real a lo mejor se consigue en un mundo fascinante en el metaverso donde si ellos quieren vivir en una casa y crear una casa en Su las vida, montañas de California el metaverso puede traer con, la vida perfecta que tú, tú no puedes, puedes vivir crearlo <laughs> si tú quieres leones al lado de ti en tu cama durmiendo contigo lo puedes tener y Obviamente. Dan Bilzerian, este tipo you que could, anda con you, 50 mujeres. You can do whatever you want and it's your own world, right? Ahora, tú tienes que crearlo, tienes que tener la imaginación y, y lo... lo el conocimiento para crear tu mundo y eso en el tiempo se va a hacer mucho más fácil para la gente. Pues tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, yo creo que le está abriendo una avenida a muchas personas que a lo mejor no se han encontrado en el mundo. This sounds crazy, ¿no? Que no se han encontrado en el mundo real, pero en el mundo del metaverso van a tener eh, una nueva. Eh, perspectiva en la vida. Pero déjame decirte que eso ya está pasando hace muchos años. Sí. ¿Cuántas personas no conocemos que son súper serias en su vida real porque tienen un trabajo que no les permite ser tan extrovertidos, sí. pero en Twitter tienen una cuenta con un nombre distinto sí, y son súper sí, sí, divertidos? Claro. Sí, 100%. Haciendo memes o escribiendo chistes sí, o lo sarcásticos. pero que, lo que eso va a cambiar es que le va a dar una experiencia a esa persona. Claro, porque. Yo estaba en el camino aquí a tu oficina recordando un capítulo de Black Mirror donde no sé si viste la serie. No. Te la recomiendo. ¿Sí? O sea, yo no soy de series, la verdad. Porque tengo un problema y es que yo... Empiezo ahora el primer capítulo y yo no me voy a dormir hasta que termine. Entonces, no puedo quedarme desconectado de eso sabiendo que yo le puedo dar play. O sea, yo, yo no estoy hecho para un mundo on demand, ¿no? Porque yo quiero todo ya. Obvio. O sea, no, no, prefiero que me, que me hagan como en las telenovelas, que me toca esperar una semana el próximo capítulo, que al menos yo puedo seguir mi vida normal, pero cuando yo sé que tengo el control y puedo darle play a esos 10 episodios. Yo me quedo pegado. Sí, siempre. Es, es una adicción. Entonces trato de evitar las series por eso. Me vi Black Mirror porque son episodios, realmente son cortos, no, es, no son tan largas las temporadas. Y hay un episodio donde un tipo en la vida real tiene, tiene su parcero, tiene su amigo. En el capítulo están con una especie de metaverse, pero en, en videojuegos. Entonces el tipo se pone aquí una cosa en, en, en la cabeza, un chipsito chiquitito y ¡pum! Queda completamente ido, dormido en el sillón, pero entra en el metaverse. Oh, shit. Pero en el metaverse el tipo se enamora de su amigo. Pero en el metaverse él es un, no sé si él es hombre o mujer. Uno de los dos es, wow. es hombre y el otro es mujer en el metaverse. Entonces yeah. se enamoran allá. Wow. Entonces comienzan un romance. En, en, en el metaverso pero en la vida real son casados o sea es un capítulo que es una cosa loca y ahí cuando venía para acá dije wow esto, esto ya lo vimos en, sí. eh, y, y, y salió en black mirror o sea es que la televisión siempre hay como un montón de teorías conspirativas predice lo que va a suceder sí y, y eso 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 lo vi yo en black mirror wow o sea no para mí mira en los próximos 10 años va a haber un boom económico con el metaverso o sea es obvio, ¿no? Imagínate un mundo donde tú puedes entrar al metaverso, comprar terreno en el metaverso, armar lo que tú quieras en ese terreno comercialmente, ojo. Puedes rentar un, un local comercial en el metaverso. Tú puedes armar festivales, vamos a hablar de la música, ¿no? Tú puedes armar festivales con branding, con trademarks propio, donde la gente en el mundo entero quiera entrar, tú cobras. Tú puedes o tener sea, yo, yo puedo ser Señor, yo puedo ser un empresario de conciertos en el metaverse. ¡Claro! Y no tienes que mover un parlante. Todo. Yo puedo construir el stage como quiera. Y puedes hacer dos cosas. Tú puedes contratar artistas reales, usar su name and likeness, sus nombres, su imagen. O puedo firmar para, artistas para el metaverse. Sí, 100%. Uy, o cuando wow, esto crear se está poniendo tu, muy. Tus propios artistas. O sea, tú puedes eso, combinar los artistas reales en el mundo. Y integrarlo a tus propiedades internamente que has construido en el metaverso o lanzar metaverso. música que viva en el metaverso claro y todo lo compras con criptomonedas tú puedes dar eh, experiencias eh, extras con NFTs tú puedes crear toda una empresa de música tú puedes puedes poner un estudio de grabación donde tú invites a personas y cobrar colaboraciones grabar... Imaginaciones, y horarios dentro de tu estudio. Grabar virtual. la primera canción en Metaverse. Claro. No, o sea, esto es una cosa loca, Entonces, realmente. No, no es, Entenderlo no eres, es fácil. Eres fácil, No, entenderlo. Yo creo que tienes que hacerlo para entenderlo o entrar en el metaverso para entenderlo. Pero, para que la Pero, gente empiece a decir, bueno, ¿yo cómo puedo entrar en el Metaverse? Um, una parte de la historia es Facebook compró Oculus, la compañía sí, sí. que se especializaba en, en los Googles, estos de las gafas, para poder experimentar el video gaming a otro nivel. Y ahí fue entrando. Ahora sacaron las Ryband Stories. Sí. Riban Stories viene siendo parte, posiblemente, de ese paquete, sí. pero. Esto, esto viene con, con la iniciativa de Facebook que me imagino Ellos van a, a querer sí. ser los primeros en, en tener eh, video games, conciertos eh, Porque yo no creo que ellos vean el futuro Ellos se han vinculado en música Ahora tienen podcast, no sabía Que tú puedes subir tu podcast a sí, Facebook sí. Uh, Están integrando muchas cosas Pero yo siento que ellos saben que el futuro no va a ser como funciona ahora Con una app de streaming como Spotify o como Amazon o como Deezer Sino que esto es solo en el, el inicio claro. El consumo va a ser de una manera diferente Súper diferente. En, en, el, en el metaverse. Obvio. Imagínate entrar en un metaverse, ir a las tiendas de Amazon, tener una experiencia con los productos y decir compra y te llega el producto a la casa. Eso va o a sea, ser una experiencia. En, en vez de tú ver las fotos no, del artículo como estamos enseñando. Y las compañías van a invertir billones y billones y billones de dólares wow. para traer una experiencia del producto. Dentro del metaverso al consumidor. O sea, tú entras, a, a, ¿Tú Gucci, entras a... a Gucci, me mido mi jacket, me gustó, pero me lo puedo medir. Te lo puedes medir. ¡Wow! Eso It's va a cambiar mucho en el comercio mundialmente. Pero lo de Facebook, el problema que yo veo con Facebook es el mismo problema que tienen ahora. Eh, la privacidad y la información que ellos tienen de todos los usuarios donde obvio que se lo van a vender a compañías porque eso es lo que ellos hacen ellos son una compañía de advertising ellos tú vas puedes comprar publicidad y llegarle a un target ellos hacen eso con la información que facebook tiene entonces el metaverso va a ser el mismo problema que están teniendo ahorita que es a donde ellos tienen una línea de la experiencia al usuario y cómo ellos usan esa información para vender dentro del metaverso. Y hay, pro, hay, hay proyectos fuera de Facebook que están en el mundo del metaverso, que están teniendo un éxito increíble, donde no hay un intermediario, es decentralized, no hay un, 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 un Facebook donde está controlando la información, la información los controlan los usuarios de una persona u otra. Como sandbox, como decentralized, como top Facebook hace poco anunció que había borrado todo su database de, del face recognition. Bueno, face uh, recognition. Tratando de es, limpiar, tratando de limpiar es un poco su nombre. Por, porque no les convenía. Pero no es por porque es bueno para el usuario. Porque es que a nadie le importa si el ojo eh, 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 de una persona es reconocible. A lo mejor sí para temas de seguridad. Pero tienen todo lo demás. Tienen los patterns de consumer behavior. El, el, Básicamente es, así es como hacen dinero. Es Ellos saben que te gusta a ti y lo que hacen es tratar de mantenerte la mayor yo, cantidad de tiempo en su plataforma. Yo ni le puedo mandar un email a mi esposa. Mira esto, a ver si lo compramos para la casa, porque el próximo día me llegan todos los anuncios. No lo puedes ni siquiera mencionar. No lo puedes ni mencionar, porque ni escribir en un email. Te están escuchando por el teléfono. Todo. O sea, entonces, ese es el problema que yo veo con Facebook, que todavía van a tener. Imagínate, en un mundo donde tú vas a entrar y vas a tener. Obviamente no tienes que entrar primero, pero si entras van a tener mucha más información sobre ti donde lo van a poder usar. ¿Te parece si hablamos un poco de, de cómo un artista desde ahora se puede preparar? Yo sé que a lo mejor puede ser muy prematuro lo el tema, pero yo como artista, yo puedo protegerme legalmente para el metaverse. Es decir, ¿alguien puede suplantar mi nombre o tomar el nombre mío en el metaverse? No, no lo pueden hacer. Legalmente legalmente yo no tengo lo mi nombre hacer. protegido como artista en este momento sí no lo pueden hacer tu nombre es tu nombre en el metaverso en Mars en Vines en pero cualquier no, planeta no podría no pasar que existiera una no, ley donde no, no. porque a, al esto ser un mundo paralelo por llamarlo de alguna manera yo pueda tener otra identidad allá no porque tu identidad es tu identidad no como artista entonces si tú eres un artista es un artista eres un artista en el metaverso eres un artista fuera del metaverso eres un artista no es la misma categoría no ahora si tú estás usando un nombre para un restaurante en el metaverso eso es diferente pero, pero mira esto, porque Pierre. no es la misma categoría ahora con este tema de los viajes espaciales sí, eh, de sí. SpaceX y la compañía Blue uh, cómo se llama la de Jeff Bezos uh, Blue Origin um, va a llegar un momento en que ya no van a hacer viajes a la órbita de la Tierra sino van a ser un poquito más lejos qué sí. tal que alguien llegue a la Luna y registre no puede un, un nombre no ¿De, puede. de quién es la Luna bueno de nosotros no es eso, eso es lo que me refiero puede puede que una persona llegue y empiece a crear, si, si yo puedo ir a otro planeta y registrar un, estoy eh, conspirando aquí bastante, pero, sí, yo obvio. sé que a veces las cosas se escuchan imposibles, pero cuando no, 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 pero no, pueden mira. ser posibles. Si alguien va a la luna y dice yo aquí acabo de registrar este nombre, puede registrar Amazon en la luna y Amazon nunca puede llegar a la luna. Sí, lo que pasa es que el mundo, eh, vamos a hablar de, de Earth, ¿no? Vamos a hablar de, de nuestro planeta. Obviamente, los diferentes gobiernos tienen diferentes leyes. Te garantizo que todos los gobiernos van a tener influencia sobre nuevas normas en otros planetas un, en un día. Si tú ves los contratos discográficos y todo el mundo se burla de estos contratos cuando dice, ah, está firmando para el universo. Ya, <laughs> ahora ya no es, tan, no. no es tan loco esa palabra. El universo en perpetuidad. En el mundo entero, a lo mejor no es suficiente, es el universo, porque en 50 años o en 100 años va a ser una diferencia. Ahora hay otros problemas con eso, porque las leyes de copyright duran cierto tiempo y siempre están tratando de extenderlo. Pero en verdad, esa palabra ahorita makes a lot more sense, especialmente con el metaverso. No, so yo creo que eh, y sé que las leyes van a van a entrar en el metaverso y obviamente a dónde está la, el origen de la persona creando ese contenido para el metaverso, eso va también a tener una influencia sobre qué ley aplica cuando entra en el metaverso. Pero te garantizo que en 10 años van a haber eh, nuevas leyes, legislación para cualquier norma que tenga... Eh, un problema con la ley corriente lo van a actualizar como hicieron con el Music Modernization Act y el streaming porque antes te pagaban por ejemplo una licencia mecánica para los cds imprimías un cd tenía 10 canciones ese cd a los compositores la ley decía que le pagaba 9.1 centavos cada canción. 10 canciones son 91 centavos que la disquera tenía que pagarle a los compositores. Un millón de copias son unos 910 mil dólares. A los, los compositores, simplemente porque la ley dice eso, ¿no? Después el streaming vino y nadie sabía qué hacer. Los compositores decían que no le estaban pagando su dinero. Nadie sabía dónde pagar el dinero. Y poco a poco el streaming empujó que la ley se actualizara. ¿no? Entonces vino el DMCA, el Digital Millennium Copyright Act, que ayudó con el contenido que vive online y cómo regulan el copyright infringement con ese contenido. Online. Después vino y empujaron por muchos años el Music Modernization Act y básicamente en el 2018 empujaron para crear una colectiva para la misma regalía mecánica de 9.1 centavos para los CDs que después se hizo para los downloads cuando salió Apple Music y ahora para el streaming con el Music Modernization Act y crearon el Mechanical Licensing Collective y ahora Spotify y otros que hacen música interna. Interactivo, donde tú escoges la música, lo puedes escuchar por streaming y le pagan un porcentaje del pool a los compositores. Y todo va incrementando, eh, eh, actualizándose en la ley a medida que la tecnología vaya empujando los límites humanos. Pero es increíble... ¿Cómo es de compleja la industria de la música, Pierre? Porque nunca se ha podido tener como un pago justo. Ahora, haciendo una pausa aquí para los creadores de música, porque está cambiando tan constantemente que sí. ni la misma industria o las leyes logran poder eh, determinar. Cómo funcionar de la manera correcta, porque tú acabas de describir todos los pasos que ha tenido que trans vivir transformativamente la, sí. la música y, y ahora y vienen sigue. cosas nuevas. eso oh, no. como que dónde se va a encontrar el punto justo sí. para que los creadores puedan tener el pago correcto, porque es, es evidente eh, cada vez quienes crean la música que son los Realmente, quien deberían no, no sé si ganar más dinero, pero tener una compensación mucho más justa, sí. porque sin ellos no hay industria. Bueno, sin, sin, sin contenido, no, sin producto sin la no, hay canción, no hay una industria de la música. Y, y los que hacen la música son los que menos dinero ganan. Los compositores son la clave del éxito de cualquier aspecto de la música. A mí me importa qué parte. Conciertos, grabaciones, música, sin la canción, sin el éxito, no hay nada. Lo que pasa es que hay varias cosas que van en contra del compositor. Primero, eh, la parte discográfica es muy ambiciosa, invierten muchísimo dinero para comercializar, entonces ellos quieren más. Que el compositor que hace la compos composición y se lo entrega a los que comercializan. Primero. Segundo, la inflación. Entonces, si tú pones en la ley una regalía, a los 10 años esa regalía vale muchísimo menos hacia el compositor. No, no hay ajustes. ¿Me entiendes? Y tercero es que las nuevas tecnologías duran muchos años en llegar a la legislación para que hayan cambios que ajusten la tecnología con lo que le deben de pagar a los compositores entonces en ese tiempo ese the lag of time entre la tecnología y la ley to do catch up with the technology se pierde mucho dinero para el compositor y es un problema que siempre hemos tenido y ojalá que con la tecnología podamos avanzar leyes que ayuden a los compositores y a los que crean el contenido para que le tengan la compensación adecuada porque es que en ese tiempo se pierde mucho tú sabes cuántas regalías se perdieron en el streaming para compositores primero porque no sabían cómo lo compensaba segundo porque la ley tomó mucho tiempo entonces las compañías dicen bueno no hay, no hay nueva ley yo te pago la tasa vieja vamos a estar claro y cuando hay un retroactivo la gente se desaparece o la información no existe entonces ese es un problema que siempre hemos tenido en la, en la música. Aquel din, dineros perdidos en la música, yo uh, creo, hay, pienso que son billones. Billones. Yo, yo te conté billones. una vez una compañía en, en Los Ángeles que se llama We Create Music, sí. que su negocio comenzó ofreciéndole recuperar dineros artistas que no sí. tenían ni idea que tenían un montón de millones de dólares sí. por allá en Europa o en Asia y fue tan exitoso su modelo de negocios que ahora ellos son un record label ahora sí, tienen claro. muchas divisiones sí. de servicios en torno a la música y básicamente ellos se ganaron su prestigio fue recuperando dineros Perdidos, no ni siquiera el dinero que los artistas sí. hacen ahora, sino lo que hicieron en el pasado que nunca reclamaron. Yo sé. En todos los aspectos de la música, en, en tus regalías de derechos conexos, en tus regalías de publishing, en tus regalías de discográfico, en tus regalías de todo tipo, hay compañías que entran y dicen: Todo lo que ya tú ganas, yo no lo toco. Pero yo te voy a conseguir todas las regalías que has perdido y te lo voy a hacer eh, a un porcentaje. Y recolectan muchísimo dinero porque hay mucho dinero que los creativos dejan o porque no saben o porque no registraron bien o porque las compañías que tienen que pagar se hacen los pendejos. Entonces ellos entran y analizan y recuperan ese dinero. Volviendo al tema de, del metaverso, sí. yo considero que los artistas deberían estar tomando acción ahora mismo y tomando acción no es que te lances de una sin conocerlo. Reúnete con tu equipo, sí. eh, busca a alguien que sepa sí. este mundo sí. y empieza a crear esa estrategia. Yo, por ejemplo, si fuera parte de un equipo de un artista, ya estaría teniendo esa conversación, contactando a la gente correcta y empezando a hacer los primeros acercamientos. Ok, vamos a hacer un, un evento gratis. Bueno, en Metaverse, que nadie pague nada, ni gasten Ethereum, ni gasten Bitcoin o me paguen en Dogecoin o lo que tú quieras usar como moneda, pero empieza a crear esa comunidad. No tiene que ser permanentemente, puede ser una vez al año, dos veces al año, pero ve creando ese hábito en tus fanáticos para que cuando llegue el momento correcto, porque obviamente esto está en un está working progress todavía, está como en desarrollo tú vas a tener un terreno súper ganado de tu lado, donde cuando empiece a funcionar, pues obviamente la gente va a decir, este es el pionero, yo lo voy a seguir. Porque está pasando con el NFT. Muchos artistas no han querido porque tienen miedo que de pronto no vendan. Tienen que dejar el miedo. ¿Se acuerdan las primeras veces cuando salían a promocionar su música que la gente eh, iba a ver los tres personas a un show? Es o sea, ese video de J Balvin cantando en una barbería con la hermana de él y sí, otra amiga sí, sí. como público. Eso es real. Esto es lo que tienes que hacer tú en este momento Eso es real. en el Metaverse, empezar a cantar así sea para dos gatos, luego sí. vas a cantar ante millones. Sí, estoy de acuerdo. Eh, ahorita no hay excusa para. Mira, y le quiero hablar a los artistas independientes. No hay excusa que no tengo inversión, que no hay disquera que me pueda firmar ahorita. Eh, no hay excusa. Si tú eres bueno, si tienes ganas, si tienes la disciplina y empiezas a educarte en todo lo que está pasando con NFTs, metaverso, criptomonedas. Básico, streaming. Hay mucha oportunidad en streaming todavía y va a haber por mucho tiempo. No hay excusa para el artista independiente para no tener éxito. Si de verdad tienen buena música, conocimiento, disciplina, etc., pueden reventar, ganar muchísimo dinero y tener una carrera. Y ponte a ver, la disquera te va a quitar 85% de tus ganancias. Y ahora, tú tienes el 100% como independiente. Si eres inteligente puedes tener éxito con todo lo que está pasando. Yo un artista ahorita, a lo mejor yo no firmo con, con una disquera. Si yo tengo todas esas eh, calidades y entiendo el metaverso, yo me pongo para adentro. Es más, los contratos discográficos ahorita están cambiando y están incluyendo el lenguaje de NFTs y metaverso. Porque saben que tú eres un artista en el mundo real y tú puedes crear un artista ficticio dentro del metaverso y no les toca nada. Ellos saben y ellos van a armar disqueras simplemente para lanzar música en el metaverso. Tenlo, van a tener departamentos. Yo veo el metaverso como la vida eterna de un artista, porque qué está pasando? Michael Jackson se murió lastimosamente. Si Michael Jackson se, se aquí especulando un poco, se llega a morir en el 2050, nunca muere. Nunca porque muere. él se muere como persona, pero la tecnología que va a haber en el 2050 lo permite que, que se quede vivo con la misma cara por no, siempre. El primer concierto de Michael Jackson en el metaverso que va a pasar, yo voy a, yo voy a comprar la pero, entrada. Pero, para pero estar el a... asunto es que, lastimosamente, cuando él se murió no sí. había cómo no darle vida eterna. Eh, eh, yo sé que el mensaje se lo escucha a, un poco extraño. Pero lo, pero, van, a, lo van a poder... Eh, eh. Pero es que ya no va a ser lo mismo porque la conectividad con, con sus fanáticos a través del tiempo ya, ya van a estar... Muy, o sea, cuántos sí. fans pueden quedar. Es como, como cuando a uno le hablaban de los Beatles. Yo no, no, no crecí con los Beatles, no tengo ni idea quiénes son los Beatles, nunca me conecté con la música de ellos porque no es de mi generación. Obvio. Entonces, yo cuando mi familia me hablaba de los Beatles, yo decía, pero a mí me gustan, son Aerosmith, me gusta right. es, estoy hablando de esa época, Jeff Leppard, yo no right. conectaba con, con The Beatles. Te estoy hablando de los artistas. Que estén naciendo ahora. Ahora, un, un artista que tenga futuro artista con cinco años de edad, cuando ya sea mayor de edad, con 25 o 30 años, y Dios no lo quiera, hay artistas que se han ido temprano, sea un rockstar, una estrella global, se muera, ese sí hay como dejarlo con vida eterna, porque ya va a existir en el metaverso. Sí, sí. Porque eh, yo, acuérdate que en el metaverso tú no, tú no lo ves en, en persona, tú estás viendo um, su avatar, uh, o, o, pero va a haber cómo darle continuidad a ese personaje. Pero sí si es una experiencia, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que los artistas legendarios que ya no están con nosotros van a tener un mercado increíble. O sea, yo... Bueno, fíjate. El año pasado le pregunté a un, un artista joven y no sabía quién era Michael Jackson. Yo me quedé... Pff, no, no era tan joven. <laughs> de de, de tenía, eso de lo que yo estaba hablando. De, que tenía, la... tenía 17, 18 años. Yo, ok, bueno. Well, ok. Vamos. Todavía no me saben, quién es, y... no saben no, no, quién es Alanis Morissette. No saben quién es Smashing Pumpkins. No, no, no. Pero no, no, <laughs> no. igual son públicos muy grandes donde va a, haber, va a haber experiencias en el metaverso. Y van a ser... Yo sí pagaría y mucha gente pagaría para ver a Michael Jackson o Elvis Presley. No, there's gonna be a way to make it happen. Pero te entiendo, te entiendo que obviamente no están en vivo ahorita, no pueden tener una experiencia real, de verdad, para que si muere esa experiencia vive en el metaverso. Tú te has puesto eh, eh, goggles y entrar um, entrar en, en ciertos elementos, no no el metaverso, un, un, pero una en, una vez haciendo video juego. games, pero realmente me mareé. O sea, no, no es fácil. Yo eh, te voy a decir, es que el cerebro procese eso. Yo te voy a decir algo. Llevé a mi hija a hacer eso. Nos pusimos esos lentes, jugamos un juego. Y los primeros cinco minutos fue muy, muy raro. Me mareé. Después de los cinco minutos, yo estaba jugando esa vaina como si tuviera yo 16 años jugando con los amigos. It is so engaging. It is crazy. You feel like you're doing it for real. Salí sudado. Salí cansado. Mi niña gozó un pullero. Eh, y. Es simplemente un juego. Imagínate si te pones esos lentes y empiezas a hablar con personas. Eh, tienes tu oficina virtual donde puedes hacer reuniones y están al lado de ti. Tú puedes escoger la vista que tienes en tu oficina y decir, bueno, hablemos hoy de este caso, en, en mi ejemplo, como un bufete de abogado. Y, 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 y tener una experiencia que parece real, pero estás en tu cuarto, pero estás interactuando con personas. Y en verdad lo fascinante es que. Esa persona también está interactuando contigo y esa persona es real, va a ser real. Porque hay obviamente hay la parte real, la parte virtual. Exacto, el, el, eh, esa persona está controlando está su avatar. Contro estás ahí es que, estás de verdad hablando con... Es que esto con, ya lo vimos en las películas. Yo estoy hablando con Mauro, pero Mauro está en su casa, pero está al frente de mí y yo le digo, Mauro, ¿te gusta esta vista? No, ok, bueno, ¿y esta vista? Sí, y te y, la estás gozando. Yo, y yo puedo estar comiendo cereales y tú no te das cuenta. Está exactamente. Mientras tú hablas, yo voy comiendo exact cereales y tú me ves bien puesto, <laughs> sentado aquí con mi corbata. Va a, va a ser muy interesante y el comercio, lo que sea. Entonces, esa vista que yo te pongo en mi oficina, yo lo estoy pagando. Y eso es un NFT. A lo mejor yo quiero un real estate y eso va a costar dinero. Entonces, vas a, también vas a tener niveles de economía porque no todo el mundo va a tener, no sé, dos ETH para tener la vista de Malibu. Eh, eh, entonces, cuando entren a tu oficina virtual y tienen la vista de Malibu, saben es que, es que, que, que están está en una buena es oficina. Que es increíble, pero van a haber personas ricas y pobres en el metaverso. De te lo voy a decir en los conciertos. Ahora, los tickets para las giras globales, pues tú puedes ir a un concierto. Si, no si te perdiste el concierto en New York, tú sí. vas a casar al artista en L.A. Si, lo, si no alcanzaste en L.A., lo casas en Miami o lo casas en Sydney. Pero imagínate cómo esto va a transformar las giras globales. Las giras globales de un artista podrían ser de un solo show. Claro. Y te voy a decir por qué. Primero, pueden vender... Billones de tickets, sí. si quieren. Sí. Y segundo, un ticket VIP no va a costar lo mismo. No. Hay boletos que cuestan 5 mil dólares, 7 mil dólares, normal, o sea, es normal en el, en el mundo del espectáculo sí. para tú estar en primera fila, súper exclusivo. Sí. En el metaverse, puede costar un ticket un millón de dólares. Sí, claro. Porque tú estás vendiendo una experiencia y esa gente que se sienta en la primera fila, pues, ¿quiénes van a ser? Elon Musk, eh, se va a sentar Jeff Bezos, se va a sentar. Uh, Richard Branson, o sea, todos los millonarios del mundo van a poder seguir mostrando el poder que tienen sí. en el Metaverse con dinero, 100%. porque pueden haber esas experiencias donde la gente tenga que pagar millones de dólares para poder mantener el estatus. Y hay gente que lo va a pagar, así como van a Gucci y pagan 20 mil dólares por un por un por una cartera. Sí, 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 sí. O sea, esto va a ser una cosa loca. Giras mundiales de, de un solo concierto. Y puedes monetizar. Imagínate todo el dinero que se pueden ahorrar los empresarios sin tener que tener el, no, no. El, 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 la production, es todo el crew. Ahí es donde tú dices que. El consumo de, de, de combustible en el mundo puede bajar. El valor de la propiedad intelectual en el metaverso va a ser increíble. Increíble. Yo fui, yo fui el otro día, entré, entré a varios proyectos para comprar terreno. Comprar terreno en el metaverso. Y hay terrenos de 5 millones de dólares. Hay propiedades que tú los puedes convertir en propiedad intelectual, darle nombre y la gente va a pagar para estar en esa experiencia. Música, NFTs exclusivos. Ese NFT puede estar en el metaverso, pero también te da, por ejemplo, Rolling Stones te hace un concierto y por 100 mil dólares la primera fila con un NFT que tú enseñas ese wallet y los puedes conocer en Nueva York la próxima vez que están ahí. Entonces. Va a haber por un, un tiempo un overlapping del mundo metaverso y el mundo real. Y yo creo que ese va a ser el gancho de las personas que quieren entrar en el metaverso. Usar las dos experiencias a la misma vez para poco a poco to draw that crowd into the metaverse Porque la verdad es que personas de mayores no van a entrar en el metaverso. Esto va a tomar una no, generación. No, no han llegado para a, entrar. A, a Facebook. Bueno, están llegando a Facebook, mucho menos en el Metaverse, pero. Yo creo que. Y sí, yo creo que el metaverso es para una nueva generación que está muy. Mira, mi niña, o sea, juega a Roblox, juega a Minecraft, y yo no. Yo, yo tengo 41 años. Fortnite. Fortnite. Y mi niña tiene 12 años. Va a cumplir 13 ahorita. Y sabe hacerlo mejor que yo. Esa es la generación que, en verdad, cuando tienen 25 o 30, que tienen. Poder adquisitivo adquisitivo van a poder vamos a ver otro mundo vas, definitivamente vamos a ver otro mundo va a o ser sea, un... pero es, es increíble y tú tienes toda la razón en eso si analizamos el comportamiento de la industria de la música con los consumidores a lo largo del tiempo vemos que antes la gente bailaba sí de una manera sí Luego fue cambiando, acuérdate de esos bailes de los 60, 70, yep. 80, se I iba poniendo that. que la, la, la baladita y, y la salsa, el merengue, sí. todo pegadito, muy sensual, la bachata. Sí. Sí. Y ahora con esta generación de TikTokers, de la gente no... no tú no, tú no. allá yo aquí, hacemos la coreografía. <ríe> <ríe> en el futuro, ¿ustedes creen que la gente va a seguir bailando como baila ahora? Puede que ya está es la nueva generación, diga... Un concierto en vivo, yo iría a que otra persona me toque, mm. se ponen sus gafas o a lo mejor ya hay dispositivos. C acuérdate que Elon Musk, ex Elon Musk está trabajando en un chip, un no chip. sé. ¿Qué tal que ese chip tú simplemente actives un, un botón o en una app y, y de una quedes en el metaverse? Es increíble. So, ¿Tú crees es que en el Anything futuro no possible. sabemos ni siquiera la gente cómo va a reaccionar ante la música. Sí. O sea, acuérdate que siempre lo, todo lo pensamos primitivamente. Oh, la música y siempre pensamos es al pasado. La música de atrás fue mejor, los ochentas fue mejor que la música en vivo y, y aceptar como que la tecnología que la gente puede hacer una canción en un computador no ha sido fácil. Todavía lo critican cuando es el nuevo instrumento. Sí. O sea, la, la guitarra, ahora tú la tienes en la computadora, solo que hay gente que se aferra y se aferra y dice que tiene que ser la guitarra. Pero hay otras generaciones que dicen: Pero a mí me gusta lo que hacen en la computadora. Sí, o por cierto. Cada cosa es respetable, pero a futuro no podemos tener el mismo comportamiento. ¿No? Puede que los conciertos se acaben. Mira lo que pasó con Travis Scott, este tipo de festivales donde. Eh, ¿Cómo tú puedes mantener la seguridad de, de, de miles de personas? O yo creo que el, el Metaverse va a ser el, nuestro nuevo mundo sí, en la música. Sí, sí, va a pasar. Sí va a pasar sí va a pasar y yo creo que va a ser una increíble oportunidad para el negocio de la música definitivamente y yo lo veo con mis hijos viven en una computadora viven en una yo llevo a mis hijos a un concierto y te garantizo que a los 20 minutos se quieren ir es muy sencillo de entender exacto es muy sencillo de entender cuando estábamos pequeños nos pegábamos a un radiecito. Porque era el único dispositivo que teníamos para conectarnos con lo que nos Yo gustaba. Yo estaba de un casete a otro, ¿te acuerdas? Luego, <laughs> exacto, llegan le, los casetes, los CDs, el MP3, llega el streaming, luego ahora el NFT que estamos viviéndolo y bueno todo lo que venga en adelante. Pero sí. todos son cambios constantes. Un artista en este momento debería estar pensando en el futuro de su carrera porque listo, sí. hoy en día tú estás monetizando. Tú estás teniendo shows, estás teniendo streaming, tus, tus sí. cosas van bien. Pero acuérdense que hay artistas que en este momento están viviendo momentos complicados porque no entendieron lo que pasó con el streaming y están pagando las consecuencias de eso. Me los encuentro todo el tiempo, no sé qué hacer, mi catálogo está perdido, no tengo quien me maneje la parte digital. Se los comió el streaming. Sí. Y estos artistas nuevos, si no le prestan atención a esto que está pasando, se los come el NFT y se los come el metaverso. Va Entonces igual. vamos a ver, eh, hoy en día... Eh, los salseros que vemos, que están atascados como no entiendo qué pasa, los merengueros, lo, todos estos artistas que trabajan tipo old school, vendiendo discos físicos sí. y viviendo de, de shows en vivo, no pudieron enfrentar la pandemia porque no, no habían shows. El, otros hicieron Fortnite, J Balvin supo entender, sí. se fue adaptando, entonces... Como artista, yo considero que tienen que prepararse sí, a futuro. Y, no tienen, y una cosa importante, porque mencionas a Balvin y otros, y obviamente tienen una fanaticada y aprovecharon esos momentos, y los equipos eran muy inteligentes para hacerlo. Pero no piensen que tienen que ser un artista grande para aprovechar eso. Hay oportunidades con todo tipo de nivel musical dentro de estos mundos, tanto NFTs como metaverse, como cualquier. Nueva tecnología le da oportunidad. Vi, eh, leí un artículo, unos dos niños, menos de 13 años, a lo mejor menos, eh, 12 años, vendieron 400 mil dólares en NFTs. ¿Tuviste este artículo? Salió en todos lados. Te lo voy a mandar. Dos niños entienden muy bien lo que son NFTs. Se pusieron a crear arte de NFTs. Y el primer mes vendieron 400 mil dólares en NFTs. Man. Y esos niños son unos cracks. Entonces, si ellos lo pueden hacer, un salsero. Puede revolucionar y buscar maneras de agarrar su contenido como salseros, con su catálogo viejo, con nuevas eh, canciones, con samples de congas, de loops de salsa que la gente quiere usar para música trap. ¿Qué es lo que está más de moda hoy en día? Entonces, es que siempre han estado de moda los samples. Entonces, no hay excusa. Ahora, lo que tienen que hacer es. Entender que no entienden nada y ponerse a aprender y a preguntar como tú y yo lo hemos hecho, como cualquier persona, cualquier persona se puede sentar y empezar a aprender tecnología. Yo lo veo todos los días y si ellos como músicos entienden que no entienden nada y son curiosos para aprender, pueden revolucionar su carrera en una manera increíble. Y te voy a decir, le, le entra todo el ánimo que tenían hace 25 años cuando hacían música, le va a entrar todo ese ánimo otra vez. Mira cómo es de, de curioso y es que la gente dirá, pero cómo dos niños pueden vender arte tan costoso si no son conocidos, si son niños. Y también yo he sentido que en el en el NFT el arte no es igual que en lo que estamos acostumbrados a ver en las galerías o en las exposiciones tú sabes que Obvio. las pinturas que vamos a ver siempre son sí. yo no sé de arte entonces para mí todas lucen casi igual que es colores y colores y cosas así formas, figuras pero en el NFT están creando figuras sí. por ejemplo el, el, el miquito este que es aburrido con las caras de aburrido uh, el, el uh, simio, uh, el Ape, Ape. Uh, eso no es, es o sea, eso pintarlo, ¿Sí me entiendes? Ellos crean el personaje. Estamos viviendo la era como, sí. como cuando salían los cartoons que nos enamoramos de Snoopy, nos enamoramos de Mafalda. Sí. Es, esas, pero esos niños están creando personajes es que, que, que no son famosos no solamente son ya. personajes pero tienen utilidad fuera del, del mundo cripto y NFT porque muchos de estos NFTs te dan algo en el mundo real por ejemplo un, lo, el Bored Ape o hay otros hay colecciones ellos hacen colecciones donde si tú compras esa colección también te da por ejemplo membresía a un Yacht Club anualmente que te puede costar 100 mil dólares anual que, si tú tienes esa colección o parte de esa colección o, o uno de esos NFTs te da esa entrada o sea hay, hay utilidad detrás de ciertos eh, NFTs es un símbolo del estatus de la persona y hay de 400 dólares y hay de 400 mil dólares y hay de 4 millones de dólares etcétera entonces si estudias los proyectos entiendes el por qué tiene tanto valor y por qué sube en precio porque hay una demanda para eso hay una economía para eso es interesante ahora cambiando el mundo de la música sí. como artista yo puedo en el metaverse, sí. lanzar música que solo se escuche en un reproductor en el metaverse sí, claro, o sea, como que no? si yo estoy aquí en sí, la vida real 100%. no existe en Spotify, no existe sí, en NFT, sí. no existe en nada, sino yo que, creo que cuando entro al metaverse le puedo dar play y yo creo que esa es una increíble manera para crear nuevas, nuevos fans dentro del metaverse porque si lo pueden agarrar en Spotify, ¿por qué lo van a escuchar en el Metaverse? Pero si lo hacen exclusivamente en el metaverso, ya está forzando a gente a entrar en ese Metaverse y le es puedes le, lo, puedes, lo puedes hacer caminar donde tú quieras. Le puedes dar el producto que tú quieras. Tú puedes vender anuncios en tu estudio de grabación, cuando estén escuchando esa canción. Tú puedes hacer mil cosas. Es que, yo creo que esto está trayendo otra vez esa pasión por sentir propiedad sobre la música que te sí. gusta. Porque, ¿qué pasó con el streaming? Todo el mundo yo sé que colecciona vinilos o colecciona casetes o CDs, sí. porque hay gente que lo hace. Sí. Se ríen de los que consumimos streaming porque dicen, ¿dueños de qué? De, de nada. Mira, mira mi música y te muestran el álbum. Sí. Obvio. Sí. Sí tiene una propiedad, me está mostrando un vinilo y yo digo, ok, yo viví eso y, y coleccionaba mis CDs, obvio, yo como me muevo tanto, yo no puedo estar cargando con 5.000 CDs, <laughs> ni con 100 vinilos o 200, porque es imposible cargar con todo eso. Pero creo que el metaverse y el NFT están trayendo ese romanticismo de vuelta de sí. tú sentir que tienes algo en tu propiedad. Es, es decir, yo tengo aquí en mi teléfono el, el álbum que compré de, de Tori Lanes, sí. las cinco copias, y siento que son mías, sí, sí, porque sí. yo pagué por ellas sí. y, y no las puedo... Escuchar y no existen yo no sí. so, creo que el, el metaverse va a traer con el nft al mismo a tiempo me, a mí me encanta ese romanticismo de tú encanta. saber que tienes compraste algo y lo tienes para por eso ti. tiene el valor exacto la gente quiere esa propiedad que eso es una parte fundamental para of entender course, of course. igual con los con los conciertos puede sonar rarísimo que tú digas yo voy a pagar 100 mil dólares por un ticket por ver imagínate el fútbol o sea, está, el, el mundial de fútbol. Sí. Yo creo que va a ser de la gente que más dinero Bro, va a hacer en, oh en el, el MetaWorld. Prepárate, prepárate. O sea, Eso cuántos hinchas... Increíble. Eso puede acabar con la televisión. I'm telling you. O sea, imagínate tú viendo un partido de fútbol. No, ya me estoy emocionando. I'm ya me paro, <laughs> pero, imagínate <laughs> tú yendo a ver I'm el Real Madrid con el you. Barcelona y tú y te en, pri en, primera... en primera fila. Sí. Pero es una primera fila, una primera fila eterna. Te voy a explicar por qué. Porque, porque el si ellos, si la, ellos quieren vender... Un millón de tickets en primera fila. Lo van a Todos vamos a ver... Como si estuviéramos en la misma posición. Y le van a vender los mismos anuncios, la, los no, mismos. No, es, o sea, todo. Ahora, los jugadores de fútbol, que, tú, que se, todo el mundo dice, pero ¿cómo es posible que a Messi le paguen 400 millones de dólares cada 24 no, horas muchachos. o cada no sé cuánto tiempo? En el futuro, el mero. Va van a ganar más. billones de dólares sí, en un día. O sí, sea, sí, el, sí. yo estoy. Ya, ya se me paró el. Sí, no, o sea, es el, bi, el billete que viene y para la música. No, o sea, muchísimo billete. Infinito. O sea, un, una, o un artista puede tener un concierto... Con un millón con, de primera con, fila. Puede ser un concierto global o múltiples conciertos en una misma noche. Sí, claro. O sea, esto es esto una hace. cosa loca, wow. O sea, hace. Hace. Es awesome Hay que trabajar en esto, definitivamente. Sí, eh, va, va a durar un tiempo, eh, pero iba a haber, eh, yo creo que... Obviamente va a empezar con una nueva demográfica entrando a ese mundo. Esto no es para nosotros. Eso sí. No me digas eso. Madre, no, no, no bla, bla, bla. me refiero. No, no. <laughs> no, no. Cuando eso. yo digo nosotros es la, es ah, la generación, es la gente que no se preocupa por aprenderlo. Sí. O sea, yo, exacto. yo me no estoy preocupando por aprenderlo. Sí, no, yo también. Cuando digo Obvio. nosotros es que alguien nos ve y dice, Obvio. ah, estos ya están grandecitos. Yo, yo, yo sí voy a aprenderlo. Sí. Tú también, obviamente. Pero quien se vaya quedando y, y no entienda lo que está pasando, no, no va a comprenderlo. Si sí, no, no lo va a comprender. Y, 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 y se va a quedar con lo de atrás. Entonces va a defender su Spotify, su Amazon, su Deezer, su sí, YouTube. Sí. Y, y otra gente va a entrar en el, en el nuevo mundo. Eso va a pasar. Así siempre pasa. Eso va a pasar. Y no se pueden quedar. Tienes que entender todo lo que está pasando porque es que está cambiando rápido, man. Está cambiando rápido. Hay un proyecto muy interesante. Eh, se llama Opland. No sé si lo conoces, Opland. Eh, ¿No? eh, es, es un metaverso, pero es un metaverso que es como un espejo del mundo real entonces si tú quieres comprar propiedad o sea tú puedes comprar tu propiedad en el mundo okay. real ex pero en el ex metaverso existe una copia de este mundo en es, otro mundo es un mundo paralelo okay. entonces eso es como que a mí, en mi opinión no es tan fascinante pero si tú quieres agarrar y comprar tu propia casa o comprar no sé un edificio de Disney World eh, tienen el mundo paralelo a la venta y manipulable a tu creatividad es interesante ¿no? Eh, pero le recomiendo a todo el mundo que estudie Opland, que estudie Sandbox, Decentraland, Minecraft y Roblox. Son buenos ejemplos de lo que los niños están creando sus propios mundos. Eh, comprar NFTs, los skins. Entren a Discord. Sí. Súper importante. Sí. En, en, of en, en Discord están pasando cosas increíbles y, y claro, vas a o sea, aprender mucho con toda la comunidad que hay dentro de Discord. Hay muchos, hay muchos proyectos, la criptomoneda, la gente no lo entiende. Bitcoin, ¿qué es? No sé, esto es, me están robando, no me están... No, no, no. La tecnología detrás de... Mañana a lo mejor no existe Bitcoin. Yo no creo. Yo creo que el, eh, está bien adaptado para poder... Eh. Podría ser la moneda global. Yo no, por, yo no por, creo. Que sea la moneda global. Yo creo que es más como el oro pero, digital. Pero es en un como futuro que, no crees que puede hacer el, el. Es que el... No, es, no, es, no es muy conveniente usar Bitcoin, en mi opinión. Como moneda de intercambio, porque compras una casa con Bitcoin y mañana vale el triple. Entonces, coño, ¿por qué vendí mi Bitcoin por una casa oh, okay, okay, que okay. apreció 8% este año cuando Bitcoin es ha el... subido 300%? Es cierto, es el nuevo oro. Es el nuevo oro. Uh -huh. Eso es un estoraje de valor. Eso es lo único que es Bitcoin. Es un estoraje de valor que la tecnología que en un día va a ser no tan avanzada la tecnología de Bitcoin, pero es la fundación de todas las otras criptomonedas y los blockchain, y por eso es que Ethereum, en mi opinión, en un momento va a superar el Bitcoin. Como ahora que el, el oro respalda... El, el, bueno, el, el oro sí. Los países tienen que respaldar su, su, su economía en el oro, sí. Bueno, respaldaba en los Estados Unidos, ya no, el oro no respalda eh, eh, la moneda, ¿no? Okay. Eh, pero Bitcoin, sí, en un momento... No, no, va a respaldar la moneda, porque es que Bitcoin es un estoraje de valor. Es lo que la gente piensa que vale en, una, en un mercado libre. Eso es todo. En un mercado libre. Especulativo, además. Súper. Mañana nadie quiere Bitcoin y se va para cero, cero, cero. Puede amanecer en cero. Puede amanecer Como, en como cero. hay gente que se puede hacer millonaria de la noche a la mañana. Por eso es que puede perderlo proyectos, todo. Por eso es que proyectos como Ethereum, en mi opinión, es muy difícil que vaya a cero. porque Ethereum es, sí, es una criptomoneda, pero es un proyecto donde otras personas pueden crear. Proyectos sobre el blockchain. O sea, si entiendes, el blockchain obviamente es una tecnología increíble donde puedes procesar transacciones mundialmente a través de una red de computadoras donde es súper seguro, donde hay autenticidad de lo que estás comprando. Entonces, esa utilidad lo puedes adaptar para las compañías de, de medicina, en la venta de, de vacunas, para, para, para estar seguro que están distribuyendo la medicina correcta. O sea, la tecnología detrás de estas monedas es increíble. Increíble. Bitcoin simplemente, aunque está en una plataforma de blockchain, es en un usuario de valor donde es como que, they call it the king of all crypto. Es el rey, porque es el primero. Es el que introdujo el concepto de monedas sin un intermediario. Y eso bueno, es lo que la gente quiere. Pónganse para la vuelta. Reúnanse con sus equipos, sí, empiecen bro. a visionar hacia el futuro, Ese meta, empiecen a tener la conversación. Huge así no tengan upside. gente que conozcan del mundo del del metaverse empiecen a conversar eso con sus equipos sí, para que vayan abriéndole ese espacio en, en su agenda de trabajo hasta que llegue el momento que alguien los va a conectar con la gente correcta y podrían empezar ya a probar con el metaverse 100% y, y, y un mensaje para los empresarios no esperen a que los grandes se acaparen de todos los buenos proyectos entren estudien aquí tienen todo, armen. Tienen todo el chance de este es el momento de la igualdad sí. donde todos pueden entrar igual con el bitcoin la Oye. gente decía al eso no vale nada, no va para ningún lado. Ahora ya no hay igualdad con el Bitcoin porque quien tiene el billete es quien lo puede comprar, definitivamente. 100%. Pero hubo un momento donde todos tenían la misma oportunidad de entrar en el Bitcoin. Sí. En este momento tú puedes ser el próximo Live Nation si eres un productor de, de conciertos. 100%. Si entras en el, en el metaverse en el, en el momento correcto y lo haces bien. Tú puedes ser el próximo Drake en el metaverse. Tú puedes ser el próximo Maluma, el próximo Bad Bunny en el metaverse. 100%. Si lo haces correctamente porque es el momento de la igualdad donde todo el que trabaje la va a lograr. Para los DJs que están en el mundo, entren al metaverso, háganse familiarizado. En el metaverso. ¿Por qué? Porque muchos DJs y que me escriben no saben dónde empezar, y le tienen miedo al público. Entren, no le tienen que tener miedo a nadie porque es que es un mundo diferente donde pueden ponerse cualquier máscara, cualquier avatar y hacer una experiencia. Si de verdad son buenos, van a tener muchísimo éxito. Y nadie sabe quién son en, en, en el mundo real. Es fascinante. I mean, es un momento increíble para el mundo musical. Qué excelente conversación, mi hermano de, de, del metaverso. Y yeah. eso que eh, cubrimos muchas áreas pero eso, o sea, esto es infinito la cantidad de cosas que se pueden hacer. Yo pienso que eh, en 10 años el mundo de la música... Va a tener muchísimo dinero circulando. Y sí, ahora muchísimo. se habla de. de, de porque el, el streaming, cuando vemos las, la curva, o sea, ha sido un aumento como del 10 mil por ciento en los últimos años. No me quiero imaginar lo que nos esperan los próximos 20 o 30 años en monetización. O sea, estamos hablando de si se escandalizan por la cantidad de plata que la industria produce. O sea, en 20, 30 años. Es que el BMX, O sea, wow. O no va a caber mal. el billete. Por eso tiene que ser con criptomonedas, porque ¿dónde van a guardar tanto billete? <laughs> Así es. Pues nada, mauro. Great conversation, brother. Gracias, Meta gracias hermano. We're going in on it. Vamos para allá. <laughs> El próximo podcast en Metaverse. Hell yeah. <laughs> Dale.